Buenos días a todos los hermanos. Good morning, all brethren. Espero que hayan tenido una buena noche de descanso. I hope that you had a good night of rest. Tenemos hoy día un tiempo muy especial. We have today a special time. Es nuestro último día de conferencia pública. This is our last day of our public conferences. Y también es el último día cuando los delegados tendremos la oportunidad de vernos. And it's also the last day that our delegates will be together. Y tal vez pasará un largo tiempo antes de que esto vuelva a suceder. And maybe will be a long time before this can happen again. Estamos muy agradecidos del Señor por todas las bendiciones que nos ha dado en este tiempo que hemos estado juntos. And we are very thankful with the Lord for all these opportunities that he has given us to be together here. Y quiero agradecer al Señor esta oportunidad que me concede de poder compartir la palabra junto a ustedes. And I want to thank the Lord for giving me this opportunity to share the word with you. Y aprovecho la ocasión para entregar los cariñosos saludos que han enviado los hermanos del campo de la Asociación Norte Alemana, a la cual represento en esta ocasión. And I want to take this opportunity to give you all the greetings from the brethren from the North field in Germany. Los entrego para todos. Muchas gracias. I give it all of you. Para hoy tenemos un tema que se ha propuesto. We have today a very special topic. El cual nos habla acerca de Pedro como el subpastor. It is talking about Peter as a sub shepherd, under shepherd. Durante el tiempo que estuvimos en la conferencia ya escuchamos bastantes referencias acerca de esta parte de la vida de Pedro. During all these conferences we have been listening about this part of the life of Peter. Tal vez a muchos de ustedes les ha sucedido. Maybe many of you had happened this. Como a mí también una vez me sucedió. As it had happened to me. Que alguien nos haya preguntado a la personalidad de cuál de los discípulos te pareces. That which character of the disciples you assemble more. En realidad, las características que se nos habla de Pedro en las Escrituras. In reality, the characteristics of Peter that has spoken in the Scriptures. Son muy interesantes. Are very interesting. Él fue de una personalidad muy atrayente. He was a very attractive individual. Y se destacó en la vida del ministerio público de Jesús y también después en la iglesia primitiva. And he was very noticed in the ministry of Jesus and then after in the public life. A este respecto deseo referirme about this I want to talk about. Al tiempo cuando Pedro fue llamado a dejar de ser ese pescador que era. At the time when he received the calling to leave the nets. Y a convertirse en el pescador de hombres al cual Jesús lo estaba llamando a ser. And become a fisherman which Jesus was calling him to be. Pedro fue uno de los primeros conversos. He was one of the first converted. Él respondió inmediatamente al mensaje que su hermano Andrés le presentó. He answered immediately to the message that his brother Andrew gave to him. Y que le dijo, hemos hallado al Mesías. And he says, we have found the Messiah. Nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y verso 20. The Scripture says in Matthew 4:20 que dejando inmediatamente las redes comenzó a seguir a Jesús. That he left the nets immediately and he followed Jesus. También en los Evangelios hay muchos registros. Also in the Gospels there are many records. De que Pedro presenció personalmente. That Peter witnessed personally. O sea, fue un testigo ocular. He was an eyewitness. De prácticamente todos los milagros que Jesús realizó. Practically all the miracles that Jesus performed. El evangelista Marcos registra. Mark records. Que él vio a su suegra sanarse de la fiebre. That Peter was a witness when his mother-in-law was healed. El mismo evangelista nos dice que vio cuando Jesús sanó a un hombre de la lepra. The same writer tells us that Peter was a witness when Jesus healed a leper. Y su piel prácticamente quedó nueva. And the skin was like a babe. Un día en la noche había estado trabajando junto a su hermano en el lago toda la noche pescando. One night he was working all night with his brother fishing at the lake. Y no había sucedido nada. And they didn't catch anything. Sin embargo, cuando vino Jesús y le manda a lanzar la red nuevamente, but when Jesus came and told him, cast the net again, Pedro creyó a la palabra de Jesús. Peter believed to the word of Jesus. Lanza las redes. He cast the net on the sea. Y Lucas registra and Luke records
Fue tal la cantidad de peces that were so many fish, que las redes comenzaron a romperse. That the nets were not able to hold so many. Estas fueron las evidencias. These were the evidences que mostraron que Jesús era un personaje divino. That showed that Jesus was a divine character. Y Pedro comenzó a creer más firmemente and en Peter eso. Confirmed his faith on him. En varias ocasiones, many times, Pedro también tuvo la oportunidad de ver cómo Jesús trajo a la vida a aquellos que le habían perdido, a los muertos. Peter was able to see how Jesus brought back those who were dead. Por lo menos conocemos el caso de la resurrección de un principal de los judíos. At least we have a record of one of the experiences when one of the principals of the Jewish came alive. Del único hijo de una viuda. The only son of a widow. Y también de Lázaro. And also Lazarus. Junto a Juan y a Jacobo. Together with John and James. Y esto lo registra el Evangelio de Mateo. This is registered in the book of Matthew. Pedro tuvo el privilegio, Peter had the privilege, de ver la transformación de Jesús, to see the transformation of Jesus, en aquel momento cuando Jesús fue revestido de divinidad, at that moment when Jesus was covered with divinity, y no solamente vio eso, and not only that, sino que también pudo ver a Moisés y a Elías. He was able to see Moses and Elijah. Pedro fue uno de los primeros en testificar. Peter was one of the first to testify que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. That Jesus was the Christ, the Son of the living God. Además, él pudo experimentar en carne propia, even more, he was able to experience in his own flesh, un milagro de Jesús, a miracle, algo of que Jesus. Para nosotros los humanos es imposible de realizar. Something that for humans is a kind of impossible to practice. Como lo es caminar sobre las aguas. It's like to walk on the water. Conocemos ese episodio. We know that chapter in his life. Pedro ahora ya no solo veía que en otros se hacían los milagros. Peter was not only a witness, but he was one of the ones who the miracle happened. Sino que ahora personalmente también pudo experimentarlo. Now personally he was able to experience that miracle. Frente a tantas evidencias. Before so many evidences. De la divinidad de Jesús. Of the divinity of Jesus. Y de su obra como Mesías. And his work as a Messiah. Un día Jesús le dirige una pregunta. One day he asked a question. Para muchas personas que seguían a Jesús. To many people that followed Jesus. El que él hiciera milagros era maravilloso. That he performed miracles, it was marvelous. Pero también el mensaje que traía Jesús en algunos momentos era difícil de comprender. But also the message that he brought to them, it was kind of hard to understand. Y dice el registro que muchos comenzaron a volver atrás. And the record says that many start turning their back to them. Y ahora vino la pregunta para Pedro. And now the question is for Peter. ¿Queréis iros vosotros también? Do you also want to leave me? Pero Pedro le dice, but Peter said to him, Maestro, ¿a quién iremos? Master, who do we go? Tú tienes palabras de vida eterna. You are the only one with living words. La relación que se estableció entre Pedro y Jesús era muy estrecha. The relationship between Peter and Jesus, it was very close. Pero había algo que en Pedro todavía no cambiaba. But there was something that still in Peter wasn't changed. Fue en esa ocasión cuando Jesús le dijo, it was at that time that Jesus told him, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Go away from me, Satan, you are a stumbling block to me. ¿Qué faltaba en Pedro? What was missing on Peter? Pedro ya llevaba una vida diferente. Peter had a different life. Pero Pedro no estaba transformado. But Peter was not transformed. Pedro no estaba convertido. Peter was not converted. Y en esa condición Jesús no lo podía utilizar and como su pastor. And in that condition Jesus was not able to use him as an under shepherd. El ministerio de Jesús estaba llegando a su fin. The ministry of Jesus was coming to an end. Y fue en ese momento. And it was at that moment, cuando Jesús más lo necesitaba, when Jesus was needing him the most, que Pedro expresó una palabra que quizás Jesús nunca
esperó oír de él. That Peter said something that he never was expecting from him. Y era quien no conocía a Jesús. And it was that he didn't know Jesus. El amor de Jesús nunca disminuyó hacia Pedro. The love of Jesus, the love of Jesus towards Peter never decreased. A pesar de que Pedro tuvo en muchas ocasiones un comportamiento agresivo. Even though Peter had a very aggressive behavior. Pero Jesús quería hacer algo con él. But Jesus wanted to do something with him. Jesús quería utilizarlo. He wanted to use him. Pero en la condición en la cual estaba, no podía hacerlo. But in the condition that he was, Jesus was not able to use. La arrogancia y la confianza propia de Pedro, the arrogance and self-confidence of Peter, no habían aún desaparecido de su vida. That were there still in his life. Recordamos que Pedro en un momento expresó, yo voy a ir contigo a la cárcel y aún hasta la muerte. We remember that in one occasion Peter said, I will go to jail and even I will die for you. Pero fue en ese máximo momento de confianza propia, but it was in that very confident time, que expresó que no conocía a Jesús. That he expressed that he didn't know Jesus. Pero en ese momento de la vida, but at that moment of life, Dios providenció algo que le ayudó a cambiar. God provided something for him that helped him to change. Y fue el canto de un gallo. And it was the cruel cock. Esto hizo que Pedro reflexionara profundamente. This was a time for reflection, deep reflection for Peter. Los 3 años y medio que Pedro había compartido con Jesús, the 3 years and a half that Peter was sharing with Jesus, no habían sido suficientes para que él fuera una persona transformada. Were not enough to transform Peter. Hasta ese momento, Pedro había sido en algo diferente. At that moment, Peter showed some changes and differences. Pero a partir de este acontecimiento, Pedro cambió totalmente. But at that moment, when this happened, that he was changed completely. Hermanos, brethren, tenemos en la biografía de Pedro cosas muy interesantes que aprender. We have in the biography of Peter many things to learn. Su experiencia, his experience, nos demuestra, is showing us, que en realidad una vida entera practicando normas, that in reality a entire life practicing rules, no nos habilita para cuidar a los corderos, will not enable us to take care of the lambs. Las evidencias nos demuestran de que hay algo que es más profundo que tenemos que practicar. The evidences show us that there's something deeper that we have to practice. Y esa es la cercanía que tenemos que tener con Jesús. And that is the closest moment with Jesus Christ. ¿Cuántos de nosotros desearíamos tener los privilegios que tuvo Pedro? How many of us would like to have the privilege that Peter had? Ver a Jesús. To see Jesus, oír las palabras to que hear Jesús his words, experimentar sus milagros, to experience his miracles. Pero algo más profundo. Something deeper. ¿Cuántos de nosotros desearíamos vivir la experiencia de la conversión de Pedro? The experience of the conversion of Peter. Ayer escuchamos ya acerca de esa última entrevista que tuvo Jesús con Pedro. Yesterday we heard about that last interview that Peter had with Jesus. Y acerca de las 3 preguntas que Jesús le dirigió. And about the 3 questions that Jesus addressed to him. Las respuestas que Pedro dio, the answers that Peter gave, demostraron que el espíritu de Pedro era totalmente diferente. It shows that the spirit of Peter was ahora completely different. Ahora tenía un espíritu de mansedumbre. Now he was humble. Ahora estaba preparado para poder cuidar del rebaño. He was ready to take care of the flock. Especialmente a los corderos. Especially the lambs. Quienes representan a los creyentes más débiles. That represent the weakest believers. A los creyentes nuevos. Those that are new in the faith. O tal vez a los más simples. Or maybe those that are simple. Solo después de que Pedro comprendió sus propias debilidades, only after Peter understood his own weakness, supo cómo poder guiar a los extraviados. He knew how to lead those who were astray. Ahora podía acercarse a los creyentes. Now he was able to get closer to the believers. Con tierna simpatía y también ayudarlos. With tenderness and sympathy, and he was able to help them.
La siguiente cita está tomada de la referencia propuesta para hoy del libro Exaltada a Jesús, página 218 en español. The following quote that we will read is found in Lift Him Up, page 224, paragraph 5. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. The Savior's manner of dealing with Peter had a lesson for him and for his brethren. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. He taught them to meet the transgressor with patience, sympathy, and forgiving love. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él nunca vaciló. Although Peter had denied his Lord, the love which Jesus bore him never faltered. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Just such love should the under shepherd feel for the sheep and lambs committed to his care. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Remembering his own weakness and failure, Peter was to deal with his flock as tenderly as Christ had dealt with him. Hermanos, Jesús no ha cambiado. Brethren, Jesus has not changed. Ese mismo Jesús, the same Jesus, que trató con tanta simpatía a Pedro, that dealt with Peter with a lot of sympathy, con tanta paciencia, with a lot of patience, y a quien expresó tanto amor, and who him expressed so much love, está también hoy día con nosotros. He is with us today. Y en esta mañana, and this morning, quiere que nosotros podamos sentir ese amor. He wants us to feel that love. Nosotros podremos ser sus pastores, we will be able to be under shepherd, únicamente cuando Cristo esté dentro de nosotros. Only when Jesus will dwell in us. Cuando nosotros podamos sentir esa cercanía con Jesús. When we can feel that closest moment with Jesus. Solo entonces. Only then. Nosotros podremos ser aquellos que Jesús quiere utilizar. We will be those who Jesus will be able to use. Pedro tuvo un rol muy importante en la iglesia primitiva. Peter had a very important role in the primitive church. Ese Pedro que era tan impetuoso en un comienzo, that Peter that was so aggressive in the beginning, fue transformado para ser utilizado por el Señor. He was transformed to be used by Jesus. Y con un poder que el Espíritu Santo le dio, and with the power that the Holy Spirit bestowed upon him, pudo hacer una gran obra en la iglesia primitiva. He was able to do a wonderful work in the early church. Pero Pedro comprendió que ese honor, but he understood that that honor, lo hacía solamente por el poder de Jesús. He was able to do it only by the power of Jesus Christ. Ese mismo poder quiere darnos el Señor hoy. He wants to give us that power today. El Señor nos quiere utilizar también. He wants to use us. Y espera que cada uno de nosotros, and he expects that every one of us, se deje utilizar por él, will be able to allow him to use him. Que podamos sentir a Jesús como el gran pastor. That we can feel Jesus as a great shepherd. Que podamos sentir esa simpatía que tiene hacia nosotros. That we can feel that sympathy that he is showing toward us. Para que nosotros también podamos transformar esa simpatía en amor hacia los otros. That we can transform that sympathy in love towards others. Esa va a ser la única forma cuando el Señor nos pueda utilizar. That will be the only way that Jesus will be able to use us. Que el Señor en este día nos ayude a reflexionar en esta palabra. That may the Lord help us to reflect on these thoughts. Y nos ayude a sentir, that he may help us to feel, que solamente con su poder, that is only with his power, podremos ser transformados, we will be transformed, y podremos ser utilizados, and we may be used, para que otras personas vengan al conocimiento de la verdad. So other people can know the truth of God. Que el Señor esté con cada uno de nosotros en este día. May the Lord be with every one of us this morning. Amén. Amen.